Desde el 2013 empezó la peor pesadilla y calvario que ha acompañado durante 9 años a los propietarios del edificio Continental Towers, uno de los edificios enfermos construidos por la constructora CDO. Hace 5 años, Mauricio, uno de los propietarios, no visitaba lo que alguna vez fue su casa y su gran sueño. Pero al llegar a este lugar, se llevó una sorpresa al ver el desgaste en el que se encuentra esta torre de cemento, construida con unas bases muy débiles. Yo llevaba muchos años sin entrar y hoy que entro estoy aterrado de lo que han hecho, cómo lo han demolido, han quitado pedazos de losas, eso en cualquier momento se puede venir abajo. Durante estos años, personas han aprovechado para ingresar a este edificio y hurtar parte de los materiales de construcción. Eso ha hecho que la infraestructura se debilite cada día más. Cada día las paredes de este edificio amenazan con venirse al suelo. Por eso, la declaratoria de calamidad pública cayó como anillo al dedo para los propietarios. Parece un acto de responsabilidad con la ciudad, con las personas que por aquí viven, que por aquí transitan, buses de colegio, trabajadores, en fin, con todas las personas, porque no me cabe duda que este edificio amenaza ruina. Para nosotros es un alivio, para nosotros es un alivio y para la comunidad del poblado también, ya que el edificio se podría caer sobre Interclub, sobre Las Palmas, sobre la iglesia del Padre Marianito, sobre la villa. En el 2013 el edificio debió ser evacuado y desde este año los propietarios han debido responder por gastos como vigilancia, mantenimiento e impuesto predial. Esta declaratoria también significó un alivio económico para los dueños de los apartamentos. En cuanto a la inspección 14A del poblado, y el secretario de Gestión y Control Territorial, espero que las medidas que habían tomado, las decisiones que habían tomado en contra de nosotros sean retiradas, ya que si el edificio va a ser demolido, pues ya no habrá necesidad de hacer la vigilancia 24 horas y el cerramiento. Aunque han pasado tantos años, los propietarios todavía siguen esperando justicia. Hoy no hemos recuperado nada, hoy seguimos con todos los procesos jurídicos que van caminando, siempre con la posibilidad o con la esperanza mejor de que efectivamente algún día nos logren resarcir pues lo que hemos perdido aquí. Hoy, este edificio, al igual que el lote del Space, siguen trayendo a la mente de los ciudadanos el doloroso recuerdo de haber perdido el esfuerzo de quienes querían tener su casa propia.